El acto de entrega de los mejores expedientes académicos del curso escolar 2019-2020, que ha venido marcado en la recta final del mismo por el COVID-19, es un reconocimiento público que el Consistorio Palaciego ofrece a los alumnos que han finalizado su etapa educativa con excelentes calificaciones, poniendo así en valor la cultura del esfuerzo y dedicación. En dicho acto también se agradecía el sacrificio y la profesionalidad de los maestros y profesores que se jubilan tras haber dedicado gran parte de sus vidas a la docencia. En nombre de todos ellos tomó la palabra Paco Toledo, ex director del Instituto Maestro Diego Llorente y actual profesor del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla en su sede de Los Palacios y Villafranca. No nos debemos considerar en ningún momento ninguneados porque hemos sido protagonistas en un tiempo y seguimos siendo protagonistas de este tiempo. Los docentes reconocidos fueron José Luis Pérez Romero, del Colegio Miguel de Cervantes, Gertrudis Mayorga González, del Colegio Juan Hidalgo, y María Mercedes Humanes Ramírez, profesora de Geografía e Historia del Instituto Almudeine. Todos ellos recibieron placas y ramos de flores. Por su parte, los mejores expedientes recayeron en un total de 40 alumnos que han obtenido las mejores calificaciones en sexto de primaria, formación profesional básica, educación secundaria obligatoria, educación secundaria de adultos, ciclos formativos de grado medio y grado superior y bachillerato. Todos ellos recibieron diplomas y cheques regalos para canjear en la papelería por material escolar. El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, acompañado por el delegado de Educación, Jesús Condán, tuvo palabras de felicitación para todos estos jóvenes y puso en valor el esfuerzo y la entrega de todos ellos, teniendo en cuenta cómo finalizó el curso, con un estado de alarma y un confinamiento, por lo que todavía tiene más mérito que hayáis obtenido los mejores expedientes académicos, aseguró Valle. Para nosotros, más allá que las notas, queríamos reconocer y somos muy conscientes que detrás de esas buenas notas y de esos buenos expedientes pues hay valores como la entrega, el sacrificio, porque para sacar buenos expedientes hay que estudiar mucho y hay que entregarse, hay que esforzarse cuando otros amigos pues a lo mejor están en la calle y también hay que ser conscientes que hay otros niños, como decía Paco, que se esfuerzan, lo dan todo y que para nosotros pues merecen también todo el reconocimiento porque esa constancia, esa perseverancia en la vida es la que nos hace al final pues conseguir y alcanzar las metas que nos proponemos. Y no quisimos que os quedaseis este año sin este acto de reconocimiento. Me lo habréis oído muchas veces, me lo habréis escuchado en muchos actos y siempre me gusta poner énfasis en los valores, porque una sociedad sin valores es una sociedad perdida. Y por eso también quisimos desde el primer año, cuando empezamos estos actos de reconocimiento, que junto con los mejores expedientes académicos estuviese también el reconocimiento a los maestros, a las maestras, que es la palabra que a mí me gusta emplear, que se jubilaban. Porque durante muchos años pues habéis estado moldeando lo que hoy somos como pueblo. Me sumo, y se lo he dicho antes a Paco Toledo también ahí entre bambalinas, a esa reivindicación de la trayectoria de los mayores, de los que os habéis jubilado y nos habéis dejado impregnado como la lluvia que va calando poco a poco esas enseñanzas que van marcando a las generaciones y que aunque veamos episodios tristes algunas veces de comportamiento que no se corresponden, la inmensa mayoría de la sociedad pues demuestra cada día comportamiento cívico y ese es el horizonte hacia el que debemos de caminar cada día. Y para eso es fundamental reconocer la labor de los maestros y de las maestras. Os doy como alcalde mi enhorabuena y os animo a los más jóvenes a que sigáis con esta trayectoria porque tenemos la obligación como sociedad de reconoceros ese esfuerzo y de cuidaros para que lo sigáis cultivando cada día. Y a los maestros que os jubiláis, a los que estáis aquí y a los que nos veis a través de televisión, pues animaros también a que esa experiencia vital acumulada nos la sigáis derramando cada día a través del aula de la experiencia, implicándoos en las asociaciones, en distintos campos de la vida, porque no podemos permitirnos el lujo de prescindir de esos valores. Muchas gracias y enhorabuena a todas y a todos.
En el acto de homenaje a profesores y estudiantes participaron asimismo Pilar Espósito, directora de la Escuela de Música y Danza de Los Palacios, que interpretó a piano junto con el profesor de flauta travesera de la misma escuela, Francisco Martínez. El tema principal de la película La vida es bella, al inicio del acto, y al final del mismo, el tema central de la película El Señor de los Anillos. El acto, que tuvo lugar en el Teatro Municipal, se llevó a cabo con todas las medidas de seguridad de higiene y seguridad establecidas y aforo limitado.